Hola gente, bienvenidos a un programa más de Alto Impacto. Como siempre, trayéndote lo mejor de las artes marciales. Hoy tenemos un programa bien surtido. Si te gusta el karate Kyokushin, acá te vas a enterar de qué se trata todo este estilo de karate y acá en Tucumán dónde se lo está practicando. Después te voy a contar mucho más sobre esto. Estuvimos con Emma Lucenti, Alexis estuvo con Emma y estuve entrevistándole una nota muy pero muy buena. Y también hoy vas a ver algo muy particular. Aquellos boxeadores profesionales que deciden incursionar en todo lo que es las MMA. Sí, después vamos a hablar un poco más de este detalle. Así que ponete cómodo, porque esto es Alto Impacto y comenzamos de esta manera. El día viernes 17, en Club Caja Popular, se llevó a cabo la defensa del título mundial femenino de boxeo. Allí estuvo presente la Tigresa Acuña. Y vos dirás, ¿por qué boxeo en Alto Impacto? No, no. Todo eso, si querés enterarte más, lo vas a ver en Alto Box con Alexis. Pero, ¿por qué te estoy contando? Porque hubo una particularidad. Aparte de todas las figuras de Tucumán que estuvieron presentes en esta velada, se encontraba Emmanuel Lucenti. Y obviamente que teníamos que hacerle nota, teníamos que hablar con Emmanuel para que nos cuente de toda su experiencia en Londres. Ahí estuvo Alexis, como siempre, entrevistando. Una cobertura única, señores, ¿eh? Solo Alto Box y Alto Impacto estuvo cubriendo todo lo que sucedió esa noche, esa gran velada de boxeo acá en nuestra provincia. Pero yo no te voy a contar más nada, porque para eso Alexis estuvo entrevistándolo a Emma para este programa, para Alto Impacto. Así que mira esta nota y entérate porque Manuel estuvo muy serio y habló de cosas muy interesantes. Míralo. Amigos de Alto Impacto, tengo a mi lado, orgullosamente, Emmanuel Lucenti, hombre olímpico. Y bueno, bienvenido, Emmanuel. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Vamos a contarle a la gente que estamos en Caja Popular, palpitando lo que va a ser la pelea de la Tigresa Acuña. Y bueno, nos encontramos con este hombre recién llegado de Londres. Emmanuel, me imagino que ya estás cansado de las entrevistas, la vamos a hacer corta. ¿Qué pasó en Londres? No, bueno, sin duda el 31 de julio, el mejor día de mi vida, y me traje un diploma olímpico, algo que era un objetivo mío y un sueño, así que ahora ya a descansar y a pensar en lo que viene para los próximos 4 años, que todavía me queda el Río de Janeiro por delante y creo que el cierre de mi carrera, y quién dice capaz que me pueda traer una medalla. Miramos de lejos a Emmanuel Lucenti, sí, está Emmanuel Lucenti parado ahí. ¿Qué le elogiamos de los Juegos Olímpicos y qué le podemos criticar? No, elogiarle los huevos que puso, la garra, y bueno, y recriminarle por ahí lo que no hizo, lo que dejó de hacer para haber podido conseguir, ¿no?, una mejor preparación o bueno, lo que estuvo a mi alcance. Creo que hice dentro de todo el 100%, el 90%, pero bueno, es muy difícil por ahí medir con un resultado, porque creo que competí muy bien ese día y perdí con dos personas que estuvieron a la altura de la circunstancia y que bien se merecen la medalla de oro como Kim y la medalla de bronce como Valois Fortier, ¿no? Veo que mucha gente dice, Manuel, después de los Juegos Olímpicos, cuando pierde, se excusa. Dice que no hay entrenador en Tucumán, dice que el otro competidor viene de un campo de entrenamiento, que él venía de su casa en Tucumán. ¿Qué pasa con Emmanuel, que tiene problemas con los entrenadores?
No, bueno, creo que acá esto, yo digo la verdad, ¿no? Y por ahí a la gente tendría que organizar eso, bueno, por ahí se le pasa por alto. No es mentira que yo hace 8 años que no tengo un entrenador, y sí, la diferencia que me hizo Baloy Fortier fueron 4 campos de entrenamiento desde marzo hasta el 31 de julio, y creo que se vio en la colchoneta que él tuvo el resto para ganarme la lucha. Yo me dedico a hacer mi trabajo y no molesta a nadie. Molesta cuando yo digo la verdad o critico y muestro mi realidad, pero bueno, seguiré haciendo mi trabajo, seguiré sin entrenador y seguiré pensando y levantándome todos los días, pensando y deseando una medalla olímpica, que es lo que mantiene viva mi ilusión de competidor. ¿Podemos hacer un llamado a la solidaridad y pedir un entrenador para Emanuel Lucinti para que nos traiga la medalla en Brasil? No, por favor, yo le pido a la gente que siga igual que hasta ahora conmigo. Amo Tucumán, amo mi provincia y amo el apoyo que me dio la gente. Esta noche he pasado uno de los momentos más emotivos de mi carrera, porque el estadio se venía abajo cuando me entregaron una distinción, y esas son cosas inolvidables. Que la gente siga como viene hasta ahora, que yo me encargo de hacer mi trabajo y si Dios quiere voy a dejar mi vida para que en Río de Janeiro traigamos una medalla. Bueno, nosotros te felicitamos desde ya, te acompañamos siempre en tu carrera y bueno, te cuento algo, no queremos más diplomado olímpico, ya queremos la medalla, creo que ya es tiempo. Sí, uno trabaja, ¿no? Es algo muy difícil, lucha, pelea contra potencias que tienen el triple, el cuádruple, el quíntuple de presupuesto y organización que nosotros, pero bueno, yo tengo un corazón enorme y todavía tengo fuerza y ganas para, como te dije hace un rato, levantarme todos los días y pensar en una medalla olímpica, que es lo que mantiene viva mi ilusión y lo que me mantiene vivo como deportista olímpico. Bueno, Manuel, nuevamente felicitaciones y a seguir sumando con el judo. Por favor, un saludo al programa. He estado en el programa desde muy chico, he compartido entrevistas con mi hermano, y para mí es un agrado y un orgullo que ustedes se dediquen a levantar el arte marcial en la provincia. Gracias, Manuel. Continuamos con este olímpico y con más alto impacto.